Compañeros, bueno, os dice que os haría un vídeo sobre las cuerdas, ¿vale? Bueno, voy a ir al grano. Yo en mi rueda llevo dos cuerdas. Esta es la que se llama vida, que es la que me une a mí desde un mosquetón que llevo aquí en el cinturón, que es un mosquetón que aguanta 1200 kilos, ¿vale? ¿Vale? Y luego llevo otro mosquetón aquí en la rueda. Este es porque me lo paso por aquí detrás. El corto lo tengo aquí. Me lo paso entre el debajo de las piernas y me lo engancho en el cinturón que llevo, el mosquetón que llevo aquí detrás, ¿de acuerdo? Este es el que llevo cuando voy en marcha. Puedo ir sin las manos, o sea, puedo ir sin problemas, sin agarrarme a ningún lado. Es en caso de que si yo me caigo y la rueda sea de ir por barranco abajo, pues esto me aguanta. La cuerda esta es extensible hasta 2 metros, 2 metros y medio, suficiente para que se me separe la rueda de mi cuerpo y que frene, que no se vaya barranco abajo, ¿vale? Entonces esta es la primera cuerda. Y después tengo esta otra, que la llevo aquí atada para la que veáis, ¿veis? Y esta es la que yo llevo en la mano, ¿vale? Esto no deja de ser una correa de una riñonera. ¿Veis? Aquí lo he pasado con doble vuelta, con una tuerca para que quede bien fuerte. Yo en mi rueda anulé ya el interruptor para levantar la rueda, para que cuando estirase la cuerda no se me parase la rueda. Entonces esto lo que hago es que la tengo aquí, es regulable, por si necesito ir más bajo o más subido. Yo en un momento la llevo siempre estirada, ¿de acuerdo? Entonces esta, ¿para qué la llevo? Cuando hago saltos, cuando estoy bajando una bajada muy rápida con piedras y tal, como no me gusta llevar los pads muy bajos, porque entonces tengo los pies muy, me los siento como muy prisioneros, para que pueda sacar siempre rápido el pie, tengo los pads más altos. Entonces, cuando llevo esta cuerda, lo que hago cuando estoy bajando, tiro de la cuerda y los clavos de los pedales se me quedan clavados siempre en los pies y nunca se me salen. Y mira que hemos bajado por bajadas guapas, ¿eh? Entonces siempre bajo así, con un conjunto completo, pum, 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 pum. Y luego para saltar, hay situaciones de que yo bajo la suspensión y cuando subo, tiro de la cuerda, ya que no llevo los fly pads ni nada para levantarlo con los pies, tiro de la cuerda y siempre tengo la cuerda, la rueda pegada a los pies. También va bien esta en según qué situaciones, porque si vas, no sé, mucha velocidad o algo y por lo que sea te empieza a hacer un wobble o algo, que puede ser, tiras la cuerda hacia arriba y es que la rueda se queda totalmente perpendicular a ti y no se menea, ayuda. También ayuda para frenar. Yo, por ejemplo, hay situaciones así extremas que tiro para atrás y me tiro de la cuerda y me ayuda a frenar. Y para subir, para trialear y tal, que, por ejemplo, ostras, estoy subiendo, paso piedras algún escalón y creo que me voy a caer. Pues lo primero es poner los pies, pero la cuerda, ¿veis? Me bajo y la rueda siempre se me queda así. ¿Que veo que me voy a caer, que me voy a hacer daño? Tiro la cuerda, la suelto y no pasa nada, no la llevo atada a ningún lado. Luego aparte tengo esta, que esta sí que es en caso extremo, pues si vas al lado de un acantilado, acantilado. A ver si me entendéis. Estamos hablando de que estamos haciendo caminos normales, no nos vamos a hacer el Everest. Entonces si vas haciendo un caminito, pum pum, y te vas a caer antes de que la rueda empiece a dar vueltas, que ya sabemos, ya hemos visto muchos vídeos de cómo terminan las ruedas, estas cuando se caen, pues antes de que empiece a rodar, se estira un poquito, pero se frena, ¿de acuerdo? Y esto es las dos cuerdas que yo llevo. Entonces yo, para que esto no se me mueva mucho, lo que hago, lo paso por aquí, ¿veis? Y así lo tengo todo unido en una. ¿Lo veis? Una que es la de la vida, y esta es la que tiro yo de la cuerda. Y adiós. Y yo con esto os puedo asegurar que para mí, si no llegase por estas cuerdas, ya os digo yo que ni esta ni la Monster, porque me ha salvado tantas caídas de que se puedan destrozar las ruedas, y os lo puedo asegurar, y compañeros que lo han visto. Esto que voy corriendo, bum, 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 bum. ¡Ah, hostia, te salta! Un salto. Salto. Fijaros la rueda. ¿Veis? No le pasa nada. Ya está. Y bueno, os dije que os haría un vídeo, y aquí lo tenéis. Si os sirve, bien. Si no, ya digo, esta cuerda, esta de vida, la compré en Amazon, ya he pasado el enlace más de una vez. Los mosquetones estos que ven en una caja de 5 también es muy baratido y aguanta hasta 1200 kilos, también en Amazon. Y esta cinta, ya os digo, es una cinta de una riñonera, porque encima quitas lo que son los clics cuando se cierran,
En unas riñones siempre hay una cuerda más larga que la otra. Pues la larga, una riñonera vieja que tenía, la arranqué de lo que era el de esto de piel y le saqué lo que es la pincita de plástico y me quedó esto. Como la riñonera también se puede regular, me fue perfecto. Entonces le hice el agujero aquí con una tuerca pasadora y ya está. Y estas son mis cuerdas. O sea que ahí los cuerda. Chao, nos vemos rodando. Thank you.